Buenos días, maestra. Ay, buenos días, maestra. Parece que no puedes hablar bien, Emilio. Pareces tonto, hijo. Quedé. Déjale, Emilio. Ha de estar en sus días. A ver, ya se callan. Déjense de estar secreteando porque no estoy de muy buen humor, que digamos. No, ¿en serio? ¿Me lo jura? ¡Salte! ¡Salte, Ramiro! ¡Si vas a estar con tus tonterías allá afuera! ¡Órale, Ramiro! ¡Pero si no dije nada malo! ¡No! ¡Tú nunca dices nada malo! ¡Salte! ¡Salte! ¡No te quiero en mi clase! Sí, orientadora, ya voy. ¿Alguien más quiere estar de chistosito? Bueno, voy a pasar lista. Y quien no diga presente le voy a poner doble falta. ¡Alberto Gutiérrez! ¡Ramiro Ramírez! Está allá afuera porque usted lo sacó. ¡Doble falta! ¡Qué injusto, maestra! Porque Ramiro sí está, pero usted lo sacó. ¡Pues ahora tú le vas a hacer compañía! ¡Salte, Emilio! ¡Pues me salgo! Al fin y al cabo ni quería estar en su clase. ¡David Enríquez! Acá afuera, orientadora. También me sacó. ¡Bueno, pues doble falta! ¿Y a ti por qué te sacó, David? Solo porque le pedí permiso para ir al baño y me dijo que sí, pero que ella me quedara aquí afuera. Y aquí estoy, amigos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen todos aquí afuera? La maestra Susy nos sacó del salón. Anda de un humor que ni quien la aguante. Lo siento, chavos, es que se enojó por mi culpa. Pues por su culpa ahora nos está dando clase el demonio de Tasmania. Emilio, ¿sí te aprendiste la coreografía del villancico navideño que te mandé ayer? Eres de los primeros, ¿eh? Ya te dije que yo no voy a bailar, Ramiro. No voy a quedar como tonto enfrente de todos. Además, Regina se va a burlar de mí. Pues entonces vas a tener que reprobar. Lo siento por la regañiza que te va a poner tu mamá. Pues no me importa. Nadie se va a reír de Emilio hoy. Además, solo son 2 puntos. Pues dijo que si le gustaba nos subía hasta 3 puntos. ¡Pues no me importa! Así sean 10 puntos, yo no voy a hacer el ridículo. Y cuando digo no, es no. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana. ¡Emilio, debes de sonreír! ¡No! ¡Ya mucho estoy haciendo con bailar! ¡Eso no es bailar! ¡Pareces un tronco todo tieso! ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Voy a ir nombrando a los que van a pasar a bailar por puntos extra. ¡Vas tú, Emilio! ¡No se te ocurra grabarme porque ahora sí! ¡Emilio Alvarado! ¡Pasa, hijo! ¡Los demás guardamos silencio! ¡No me vayas a grabar, Ramiro! Oh, ¡ya no tengo almacenamiento! ¿Por qué no descargas Terabox, hijo? ¿Terabox? Sí, con Terabox tienes 1 tera de espacio libre. Mejora el funcionamiento de tu celular. Tienes una copia de seguridad para que nunca pierdas tus archivos importantes. Y lo mejor de todo, tienes carga y descarga súper rápida. La voy a descargar, profe. Continúa, Emilio. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la... ¡Emilio! ¡Emilio, se nos metió Gaspar al salón! ¿Quién es Gaspar? ¡Tonto, pues el rey mago! No, Ramiro, debe de ser el niño nuevo. Ayer que no viniste nos dijo la orientadora. ¿Y cómo se llama? ¡Yo qué sé! ¡Pregúntale! Hola, ¿tú eres el niño nuevo? No, ya tengo 17 años de uso. No, mi amigo se refería a que si tú eres el niño nuevo de nuestro grupo. Ah, sí. ¿Y cómo te llamas? Brian. ¡Ah, se llama Brian! ¿Y cómo es por allá en Haití, Brian? Yo no vengo de Haití, yo soy de aquí. ¡Ramiro, te pasaste de lanza! Bueno, es que yo lo supuse por su color de piel. ¡Ay, cálmate, don güero! Mejor no supongas cosas. ¡Ay, recorcholi! También están llegando aquí los haitianos, ¿vale? Mejor si hubiera aceptado la escuela de paga. Brian no es de Haití, Regina, es de aquí. Además, tú no vienes de Inglaterra, ¿eh? Y preferimos 1000 veces a Brian en nuestro grupo que a ti. Bueno, voy al baño. ¡Ay, mamacita chula! Llévate todo mi dinero, pero no me hagas nada. Tengo una esposa que me espera en casa. Sí, es enojona, celosa y me regaña por todo. Bueno, que pensándolo bien. ¡Profe, es Brian, el niño nuevo! ¿Entonces no es un ratero? No. ¡Lo siento, Brian! Es que ya es la costumbre, hijo. No se preocupe, profe. ¿Puedo ir al baño? Sí, hijo, ve. No te tardes porque ya vamos a empezar la clase. Profe, y para que no vaya a meter la pata, Brian no viene de Haití. ¡Por favor, Emilio! ¡No estoy tonto, hijo! Ya sé que Brian no viene de Haití. Ha de venir de África. ¡No, profe! ¡Brian es de aquí!
¿Ramiro? ¿Tienes frío? ¡No! Es que ahora me dedico a vender cobijas. ¡Y llévese una! ¡Y llévese otra! ¿Tres cobertores de tigre? ¡No, Emilio! ¡Obvio sí tengo frío! Bueno, eso sí, hace mucho frío. Pero no creo que te dejen entrar con todas esas chamarras que no son de la escuela, Ramiro. ¡Pues yo espero que sí! ¿Por qué no pienso quitármelas? ¡Tengo las patas heladas! ¡Me puse tres pares de calcetines! ¿Entonces cómo le hiciste para bañarte? No me bañé. ¡Que hoy tampoco te... ¿Que hoy tampoco te bañaste, Ramiro? Ni antier ni ayer te bañaste. Empiezo a sospechar que el que huele a cola eres tú y no David. No me iba a bañar con este friazo. ¿Qué tal si me quedo congelado en el baño? ¿Y qué no te daría pena si tuvieras novia? Por eso no tengo novia, para que no me bañe por obligación, sino por gusto. Y como no me gusta, pues no me baño. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, ¿estás bien? Estás temblando como perro envenenado, hijo. Sí, profe, solo tengo un poco de frío. ¿Un poco? Pero si casi te traes hasta las cortinas de tu casa, hijo. Pero sí, está haciendo mucho frío. ¡Ja! ¡Qué bueno que está el profe aquí, Ramiro! Profe, ¿verdad que es malo no bañarse? ¡Sepa! Yo llevo una semana sin bañarme por el friazo que está haciendo y hasta ahorita no me ha pasado nada. Además, Emilio, es más fácil que te mueras por una neumonía por bañarte cuando hace frío que de mugre. Como diría mi abuelita Eustaquia, la cáscara guarda el palo. Mejor me voy de aquí, no vaya a contraer alguna enfermedad de ustedes. Lo que yo no me explico es qué estaban haciendo afuera del salón, caramba. ¿Tú los dejaste salir, Regina? Yo no los dejé salir, orientadora. Yo no los dejé salir. Ellos se salen solitos. Yo les digo que se metan y no me hacen caso. A ver, me van a decir quién fue quien les dijo que se salieran del salón. O si no, su compañera Regina se ve suspendida 3 días. Ya, niños, digan, neta. A ver, los escucho. ¿Quién fue? Fui yo, orientadora. Yo les dije que se salieran. Emilio, ¿estás loco? Tú ni siquiera estabas afuera. Ya sé que no fui yo, pero no voy a dejar que suspendan a mi novia. Es una oferta muy tentadora, Emilio. Son 3 días. ¡Cállate, Ramiro! Agarra tus cositas, Emilio, y nos vamos a la dirección. Te vas a ir suspendido 3 días. ¡No es cierto, maestra! No fue Emilio. Fui yo quien les dijo que se salieran del salón. Entonces siéntate, Emilio. Tú agarra tus cosas, Ramiro, y nos vamos a la dirección. No me lo agradezcas, Emilio. Mañana por ti, hoy por mí. Bueno, no me lo agradezcas nada más. ¡Un momento, orientadora! ¡Ya llegué! ¿A dónde lleva mi alumno? Ramiro se ve suspendido 3 días, profe, porque le dijo a todo el grupo que se saliera del salón. ¡Pues se equivoca, orientadora! Yo les dejé dicho a mi grupo que cuando yo no llegue a tiempo que pueden estar afuera del salón. ¿Algún problema? ¡Perfecto! Ahora todo el salón nos vamos a ir suspendidos 3 días. ¡Ya ni me digas, Emilio! No salió como yo esperaba. Ahora estoy pensando cómo demonios le voy a hacer para soportar a mi esposa 3 días. Profe, ¿pero por qué me reprobó? Ah, no sé. No sé, Ramiro. ¿A mí qué me preguntas? ¿Quién fue el que no estudió? ¡Pero si ni lo revisó! Ay, no puede ser. ¿Alguien vio mi marcador? No, profe. Fuiste tú, ¿verdad, Ramiro? Tú lo agarraste, ¿verdad, hijo? Acabo de llegar. ¡Profesor! ¡Rebeca se está ahogando! ¿Ahora qué le hiciste, Ramiro? ¿Por qué se está ahogando tu compañera? ¡Pero por...! Profesor, está haciendo muchísimo calor. De seguro fuiste tú, ¿verdad, Ramiro? Sí, pues ¿quién más? De seguro fuiste a hablar con Dios y le dijiste que hiciera un montón de calor. Pero sí... Y pues ya, sus papás vinieron a hablar conmigo y resulta que la niña sí está embarazada. Ah, ya sé quién fue. Permíteme tantito, Lolita. ¡Ramiro, ven para acá! ¿Ahora qué hice? ¡Ven para acá, Ramiro! Es que ¿por qué no nos va a dejar pasar? Nosotras no tenemos la culpa de que usted no llegue al salón a tiempo. ¡Yo llegué al salón y ustedes no estaban! ¿Dónde estaban? Fuimos al baño. Fuimos al baño. Fuimos al baño nada más. Sí, profe, nada más fuimos al baño. No es como que nos hayamos ido a otro lugar. Pues no me importa. Saben que me tienen que esperar en el salón hasta que yo llegue y les dé permiso. A ver, profe, no es como que me fuera a hacer del baño aquí, ¿verdad? Para que al rato me digan las cacas. ¡Ay, qué casualidad que a las 2 les anduvo del baño al mismo tiempo! Es que somos de vejiga gemela. ¡A ver, eso ni siquiera existe, Valeria! Y ya cállate, por favor. Se van a quedar allá afuera hasta la segunda hora. No nos puede dejar afuera. No nos puede dejar afuera. Es como si nos estuviera negando el derecho a la educación. Además, cuando nosotros llegamos, usted no estaba, profe. También le vamos a decir a la directora que usted no llega puntual a su hora de entrada. ¡También se quieren pasar sin pedir permiso! Bueno, ya está bien. ¿Nos deja pasar? ¿Nos deja pasar? ¡Así no se piden las cosas! ¡Hasta que no me lo pidan, por favor, se van a quedar allá afuera! Bueno, ya. ¿Nos deja pasar, por favor, querido profesor? ¡Ah, bueno! ¡Ya pásense y siéntense! ¿Qué pasó, profe? Con permisito, ¿eh? Con permisito. Con permisito, con permisito. ¡Pásenle, chavos, pásenle! ¡Profe! Voy para allá, no te levantes. Es que no le entiendo esta pregunta. A ver, léemela. A ver, dice,
La familia Gómez quiere comprar un paquete. A ver, es cuestión de comprender lo que estás leyendo. La familia Gómez, ¿qué quiere comprar? Un paquete. Sigue leyendo. De excursión para ir al volcán Iztaccíhuatl de 120 pesos. Ahí ya te di otro dato. ¿Cuánto cuesta el paquete? 120 pesos. A ver, síguele. Para los adultos, el costo de los niños es de 30 pesos menos que la mitad de los boletos para adultos. Ahí está, ya ves cuánto cuesta el boleto para niños. 30 pesos menos que la mitad de los boletos para adultos. Sigue leyendo. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el costo de 4 boletos para niños? Ah, ya ves, ¿cuál es el costo para 4 niños? ¡Está regalada! Hay cualquier otra duda, me avisas. ¡Hombre, gracias por dejarme igual, Yo ya no tengo ninguna duda, eso no lo había leído. Perdón, yo creo que yo estoy pendejo. Lo siento, Profe, ¿sí me presta los chavos del equipo de fútbol? ¡Ah, sí, claro, profe, claro! ¿Van a jugar? ¡A ver, chavos, los del equipo de fútbol! Sí, de hecho van a jugar los chavos con el equipo de tercero C. ¡Rápido, Ramiro, empieza a calentar, hijo! Esta vez no nos meten gol. ¡Sale! ¡Vénganse, chavos! ¡A ver, chavos! ¡Todos a la cancha! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Profe! ¡Pero si nos iba a explicar el trinomio cuadrado perfecto! ¡Emilio! ¡Eso ahorita no es importante! ¡Ahorita lo importante es ir a apoyar al equipo! ¡Pero es que, profe! ¡Ay, a ver, Emilio! ¿Para qué quieres aprenderte el trinomio cuadrado perfecto si ni lo vas a utilizar en la vida? Bueno, pero es algo fundamental. ¿Fundamental para qué, hijo? Si ya te dijo el profe que no lo vas a utilizar nunca. ¡Y así todos los días lo tengo que soportar, profe! ¿Usted cree? De veras, hijo. En lugar de que salgas a apoyar a tu equipo, quieres quedarte a aprender algo que sepa Dios que sea. ¡Qué egoísta, Emilio! ¡Qué egoísta! Ya veo por qué seguido lo suspende, profe. Pero... Ya mejor no digo nada. Mejor. ¡Sí se puede, equipo! ¡Vamos! Esta vez no nos van a ver ni el polvo. Buenas tardes, ¿sí me da un kilo de barbacoa, por favor? No, amigo. Nosotros vendemos limones. Y ya en la compra de un kilo de limón, la barbacoa va gratis. Eso no todos debemos de ser parejos, profe, porque yo me esfuerzo mucho más que todos estos burros. ¡Regina, por favor, siéntate y cállate, hija! No me voy a sentar y mucho menos me voy a callar, no me voy a callar. Y... ¡No se deje, profe, no se deje! Pues yo no pienso discutir con una niña, porque la autoridad aquí soy yo. ¡Oílo! ¡Aunque no lo crean, Ramiro! ¡Sí, Regina! Además, solamente es un punto. Tú cállate, baboso, que contigo no estoy hablando. ¡Óyeme, a mi amigo no le vas a hablar así! ¿Ah, no? ¿Tú vas a defender a tu amigo? Bueno, amigo, pues... ¡Regina, además tú ya sacaste 10, hija! ¿Qué más quieres? Pues sí, pero yo me esforcé mucho y no se vale que a los demás les regale calificación. Bueno, entonces te quito un punto y te lo vuelvo a poner. ¡Ay, y por qué me va a quitar puntos a mí! ¡Ya no le haga caso, profe! ¡Uy, tú cállate, baboso! Sí, mejor cállate, baboso. Digo, Ramiro. ¡Es que no se vale, profesor! ¡Y ni empieces a llorar aquí! ¡Mejor salte! ¡No me voy a salir! ¡No! Valeria, no me siento bien, bebé. A ver, ya, Regina, ya te dije que no hay manera de que Emilio te ponga el cuerno con la maestra de inglés. No, Valeria, no es eso. No me siento bien. Creo que fue porque no pasé a desayunar. Agárrame. ¡Ay, no, Regina, a mí no, bebé! ¡Profe! ¿Qué pasó, Valeria? Regina se desmayó y de hecho le está pisando la mano. ¡Ay! Lo siento, Regina. Bueno, chavos, ¿pero por qué no pasan a desayunar a sus casas, caramba? ¿Qué pasó, Valeria? ¿Por qué se desmayó Regina? ¡Espérate, baboso! Pues porque no pasó a desayunar. Ni modo, Emilio. Tan joven y ya enviudaste. ¡No digas tonterías, Ramiro! ¡Haga algo, profe, que para eso le pagan! Oye, Emilio, primero hay que calmarnos. Le estoy checando el pulso. ¡Ah, caray! No se le siente el pulso. Pues yo creo que ha de ser porque el corazón lo tenemos del lado izquierdo. Ya sabía, Emilio, solamente me estaba cerciorando. ¿En qué caso me crees un estúpido? Bueno, todavía tengo esa duda. O me dejas de molestar, Emilio, o te quedas sin novia. No, ya, profe, lo siento. Pele lado bueno, Emilio. Ahora que eres viudo ya te vas a poder ligar a la maestra de inglés. ¡Shh, Ramiro! ¿No crees que es muy pronto? ¡Ah, o sea que sí te estabas ligando a la maestra de inglés! ¡No, corazoncito! Creo que la maestra de inglés tiene un tic en el ojo. Con el que estabas peleando ya se fue. No estaba peleando con nadie, Emilio. Estaba haciendo sombra. ¿Y qué es eso? Pues es cuando practicas box con tu propia sombra. Pero claro,
¿Tú qué vas a saber de box si nunca has ido? Güey, relájate un chingo, llevas 3 días entrenando. Llevaré 3 días entrenando, pero el box está en mi corazón desde que nací. ¡No mames, Ramiro! Así que hazte para allá, Emilio. Emilio, ¿estás bien? De veras, no duermen en su casa, pero sí quieren venir a dormir aquí en la escuela, ¿no? ¡Levántate, Emilio! ¿Y tú qué haces, Ramiro? Pues estaba entrenando, profe. Estaba haciendo sombra. ¡Ah, pues qué bien! Yo también estoy entrenando box. ¿Te parece si marcamos? No querían a los chavos. ¡Claro, profe! Ahora sí te pasaste de lanza, Ramiro. ¡No, no, no, no! Paso. Tampoco tengo nada. ¡Paso! Pues yo tengo una corrida. Con su permiso, caballeros. Sí trajiste tu quincena, ¿verdad, profe? Nunca pensé que fueras tan bueno, Emilio. Eres parte de la magia, profe. A mí me ganó hasta los calzones. Oiga, profe, ¿nos deja salir a los demás a jugar a la cancha? Regina, quedamos en que si no me molestaban con salir a la cancha, no les iba a poner actividades extra. Ay, pero es que ya nos aburrimos. Ah, bueno, entonces les voy a poner actividades extra. Ay, no. No, profe, si así nos aburrimos, haciendo tarea nos vamos a aburrir más. Pues entonces ni modo, no van a salir tampoco. Ay, ándele, profe, ándele, porfa. Si no guarda silencio, Regina, les voy a poner actividades extra. Ay, no, nosotros queremos salir a la cancha, profe, porfa. Es que ustedes no se aburren porque están jugando baraga. A ver, ya, ya, está bien, ya, sálganse a la cancha, pues. Gracias, profe. ¿Entonces qué? ¿Están listos para perder? Ya no recuperé mi quincena. ¿Qué, no tienes frío, Emilio? ¿Está haciendo frío? Yo no siento nada. ¿Tú sabías que el frío es mental, Ramiro? Emilio, estamos a 10 grados. Hasta parece que va a caer nieve. Pues yo no siento frío. De hecho, como que hace calorcito, ¿no? Por eso me bañé con agua fría en la mañana. ¿Estás loco? ¿Te bañaste? Es más, me voy a quitar el suéter porque me estoy asando por dentro. ¿Es neta que tú tienes calor? ¿Qué pasó, chavo? Ay, qué frío está haciendo, Está cabrón. Un día de estos nos vamos a ¡Oye, Emilio! ¿Por qué tú no tienes frío o qué, hijo? ¡Vienes bien primaveral! Es que yo no tengo frío, profe. No, pues creo que a ti ya te falla el termostato. Para que vean, en mi natal Alaska, ahí se hacía un poquito de frío. No, 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 no te creo que seas de Alaska. ¿Ah, no me crees? Aquí tengo una foto. ¿Vivías en Alaska? Ahí se hacía un poquito de frío, pero no tanto. ¡Güey, güey, cuidado con ese perro! ¡Te va a morder, Ramiro! Emilio, ese no es un perro. Ese es el bote de basura. Con razón. Nunca había visto un perro con la boca tan grande. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? ¡Aléjese de aquí! Tengo un arma y no dudaré en usarla. ¡Piu! Oye, oye, Ramiro, ¿sabes qué le pasa a Emilio? No, bueno, supongo que son los nervios por el examen que viene, está como loco. Emilio, deja de estar actuando como loco. Sí, Emilio, me vas a espantar a toda la clase. Oye, qué buenos pasteles, ¿quién los hizo? ¡No, profe! No, esos son unos pasteles para una maestra. No, no, para usted. ¡Ah, pues qué envidioso eres, Ramiro! Así me voy a poner de envidioso cuando me pida las décimas prestadas. ¡Cuidado con el perro, chavos! ¡Cuidado con el perro! ¡Sáquese! ¡Sáquese! Profe, ese es el bote de basura. Profe, qué bonita cola de sirena. Oh, no les debí dar brownies. ¿Qué hice? Tiene unos ojos encantadores. Es muy carismático. Y es muy atrevido. Ah, yo creo que ya todos saben de quién estoy hablando. Mi regalo del intercambio navideño es para Emilio. ¡Un fuerte aplauso, chavos! Bueno, ya, voy yo. A mí me tocó una persona que es muy castrosa. Que nadie la quiere en el salón. Que tiene cabello que parece de muñeca vieja. Bueno, yo creo que también ya saben de quién estoy hablando. Mi intercambio es para Regina. ¡Ey, ey, ey, Ramiro! Dijimos que dijeran cosas bonitas, no sus verdades. ¡Ay, no mames, Ramiro! Dijimos que el intercambio era de arriba de 200 pesos. Y tus galletas no creo que cuesten 200 pesos. ¡Ay, bueno, pero... Pero la intención es lo que cuenta. Sí, Regina, Ramiro tiene razón. Un regalo se da con el corazón. Si no, mejor no se da. Ay, pues aún así no me importa. Yo no quiero tus cochinas galletas. Vergüenza te debería de dar no aceptar su regalo que de todo corazón te da Ramiro. De veras. Yo sí te acepto las galletitas, Ramiro. Es que no pasé a desayunar.
¿Qué pedo con tus garabatos, Ramiro? No son garabatos, Emilio. Es la portada que pidió el profe. Nada más que no me dio tiempo de hacerla. Pues te va a regañar porque así no es. Pues mejor dime cómo la hago, Emilio. Sí, mira, era así, con un dibujo que representara a México. Como que no me convence. Además parece que tu muñeca está diabólica. Como la hermana perdida de Anabel, nada más que mexicana. Claro que no, solamente es un dibujo que representa a México. Además, está mejor que tus garabatos. A ver, Emilio, lo mío es... ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Pues Ramiro apenas está haciendo la portada que nos pidió. ¡Ah, qué bien! A ver, Ramiro. Aquí está, profe. A ver, Historia. ¿Ves, Ramiro? Ni el profesor le entiende a tus garabatos. Pues te quedó muy bien, Ramiro, la verdad. Es como un tipo de arte abstracto, ¿no? Sí, eso mero, arte abstracto. Abstracto. Pero revise la mía, profe. No lo sé, Emilio, como que no me convence. Además parece que tu muñeca está diabólica. Como la hermana perdida de Anabel. Nada más que mexicana. Gina, no voy a estar discutiendo contigo. Te voy a cambiar de salón y punto. No me voy a cambiar de salón. No me voy a cambiar de salón porque no nada más yo estaba platicando, orientadora. ¡Ramiro, van a cambiar a Regina de salón! ¿Qué vamos a hacer? ¡Pues fiesta! Aquella nadie la soporta, Emilio, excepto tú. Gracias por el apoyo, amigo. No te pongas así, Emilio. Va a ser lo mejor. ¿Lo mejor para mí? No. ¡Para todos nosotros! ¡Eh! ¡Por fin se la lleva! Agarras tus cosas y nos vamos a ir a 609. No me voy a cambiar, no me voy a cambiar, no, no. Regina, no voy a estar discutiendo contigo. Agarras tus cosas y nos vamos al 609, caramba. Disculpe, orientadora, ¿no habrá otra forma para que se quede en este salón, profesor? No. Para que ya no se tarden tanto. Es que se me está pasando la hora de mi clase. Ya oíste, Regina. Apúrate porque el profesor tiene que dar su clase. ¡Órale! ¡Ah, ya, ok, ya está bien! Pero es que me van a extrañar ¡Ay! ¡Son una bola de... ¡Ya llévesela! ¡Llévesela! ¡Llévesela! ¡Se fue! ¡Se fue, chavos! ¡Por fin la castrosa se fue! ¡Sí! ¡Santo patrono de los castrosos! ¡Ramiro! ¿A poco estás fumando? No, que va. No, le estaba contando mis secretos más íntimos a este cigarro. Ah, menos mal. Yo pensé que sí estabas fumando, oye. ¡Oye! Es que tú también, Emilio, ¿qué preguntas? Pues sí, estoy fumando. ¿Y qué, no te sabe feo el cigarro? Bueno, pues sí, pero... te acostumbras. Es que tú nunca has fumado, por eso no sabes. Bueno, eso sí. ¿Me das una fumada? No, Emilio, no, yo nunca podría hacerte eso. Tú eres mi amigo. O sea, si quieres fumar, fuma. Pero yo no te voy a inducir. En eso tienes muchísima razón. ¿Y desde cuándo fumas? A ver, de enero, febrero, marzo, junio. ¿Desde ayer? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Ramiro, ¿estás fumando? Otro menso. ¡No! Le estoy contando mis secretos más íntimos a este cigarro. Ok, fue una pregunta muy estúpida. ¿Me das una fumada, Ramiro? No. Usted es mi amigo, yo nunca le haría eso. O sea, si quiere fumar, fume. Pero yo no lo voy a inducir. No digas tonterías, hijo. Llevo fumando más de 15 años. Pasa para acá. ¡No más, profe! ¡Empezó a llover! Profe, me dejé ir al baño, ándale, es que ya me estoy haciendo, porfa, ándale. No ma, güey, sí está lloviendo bien fuerte. No, profe, no anduve chacoteando el agua. No, es que me mojé tantito. No ma, güey, ¿sabes qué estaría bien chingón? Que ahorita tuviéramos clase de educación física y estuviéramos jugando en el agua, güey. Ay, no, profe, ¿cómo que no nos van a dejar salir al receso? Yo no me quiero quedar a comer aquí huele bien feo. ¿Cómo que nos van a dejar ir a nuestras casas hasta que termine de llover? Ay, no, profe. Profe, ya son las 11 de la noche. ¿Y qué? ¡Que salimos a las 7! ¡Viejo pendejo! ¡Ramiro, no manches! ¿Qué? Güey, de perdido, chíngate unos cornflakes o algo. Deberías de pasar a desayunar en tu casa. ¿Para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño. Pues sí, pero es que no. ¿Qué pasó, mi Ramiro? ¿Ya andamos desayunando? ¡Ey! ¿Usted también, profe? ¿Qué? ¿Yo también qué o qué? ¿Qué, no pasan a desayunar en su casa? ¿Para qué, hombre? Nada más se desperdicia tiempo de sueño. Pues sí, pero es que ustedes también. Aparte, prefiero venir bien fresco que venir caminando ahí como zombie de The Walking Dead. Bueno, eso sí. Pero para todo hay tiempo. Y ve, pareces momia de Guanajuato.
¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué onda, Emilio? ¿Ya desayunando o qué? ¡Ey! ¡Ya! ¿Tú también, mi Manuel Ongas? ¿Qué, qué? ¿Yo también qué? ¿Tú tampoco pasaste a desayunar en tu casa o qué? ¡Nah! ¿Para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño. ¡Se pasan de lanza! Mi Manuel Ongas, ¿sí me regalas un chetito? ¡Ay, guácala! ¡No sean puercos! ¿Quién se está pudriendo? ¡Futa! ¡Ay! ¡Yo no soy! ¡Ok, chavos! ¡Dándote el... ¡En su libre! ¡Oigan! ¿Quién fue el cochino? Si se van a echar un gas, váyanse al baño. ¿Un gas? Pero si parece que se trajeron el río de los remedios en su mochila. Perdón, profe. Es que creo que me cayó mal la comida de la cafetería. Pídele perdón, pero a mi nariz... ¡Futa! Poderosos como dinamita. ¡Ay, no, profe! ¿Me da permiso de ir al baño? ¡Hasta la pregunta ofende! ¡Lárgate al baño antes de que pase una tragedia aquí! ¡Sí llego, sí llego! ¡Ay, no llegué! ¡Apúrense antes de que se acabe el aire bueno! Oye, David, ¿no tendrás ganas de un bañito? Te caería muy bien en estos momentos. Sí, señora. Su hijo se hizo del del 2. Oiga, señora, ¿cómo que no va a venir por él? ¿Cómo que quiere que lo limpie yo? Señora, estamos en la preparatoria. Si se mete su amiguita, yo también me voy a meter, Regina. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se van a pelear, bebé? Pues es que iba caminando en el receso y yo no le hice nada. Ella fue la que me empujó con su hombro. Pinche vieja, neta que ya le traigo un chingo de ganas. Es que está ardida, güey. Está ardida de que Emilio me quiso a mí y no a ella. ¿En qué? ¿Quién está ardida o qué? Cuéntenle el chismecito. Guadalupe, la del 609. Oye, Emilio, ¿tú no le vas a ayudar a tu novia si se pelea al rato en la salida? ¡Ah, pero claro que sí! Para eso tiene a su hombre, ¿qué no? ¿Guadalupe, la del 609? Oye, Emilio, pero creo que su hermano es pandillero. Bueno, así es como ayudar, pues echar porras. Y eso para que gane Regina. Ay, pues muchas gracias por tus porras, Emilio, me ayudas muchísimo. Oye, Regina, yo nunca te mandé a que te pelearas. Bueno, pero de todas maneras te vamos a ir a apoyar en la salida, Regina. Pues gracias, güey. Güey, neta, si se meten yo también me voy a meter, ¿eh? Sí, Valeria, quédate aquí cerca, por favor, güey. Y tú, a ojo de buen cubero, ¿quién crees que gane, Emilio? Dudo mucho que gane Guadalupe. No conoces a Regina. Claro. Mientras Guadalupe no traiga navaja. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos aquí porque se va a pelear nuestra amiga Regina y la vinimos a apoyar. ¡Oiga, profe! ¿Y usted no va a hacer nada para que no se peleen? ¡No! Se ve que van a estar buenos los moquetazos. Mejor cuida que no venga la directora, Emilio. Ramiro, terminando de exponer tu compañero, te toca a ti, ¿ok? Sí, pero... ¡Ay, no! ¿Te pasa algo, Ramiro? No, nada, profe. Nada, nada. Ok. A ver, Diego, piensa en cosas feas. La Rasputia. ¿Sí? La Rasputia. Guácala. ¿Qué? Ramiro, ¿estás bien? Sí, sí, ¿por qué no habría de estarlo? Bueno, pues ya te toca a ti. Pues si quiere le doy oportunidad a otro de mis compañeros. Ramiro, dijimos que íbamos por orden, te toca a ti. Es que no estudié bien. Mejor le voy a dar una repasada y ahorita voy, ¿sí? Ramiro, necesito que pases a exponer tu tema. Ya. ¡Ah, sí! ¡Se le olvidó pasar lista! Me estás haciendo enojar y te voy a reprobar. Ok, ya voy. Ay, ¿podrías caminar bien, Ramiro? No, no puedo, profe. ¿Por qué? Es que me duele el estómago. A ver, ya déjate de tonterías y camina bien. Es que en serio no puedo, profesor. Bueno, entonces si vas a estar de payaso te voy a tener que reprobar. Bueno, ya, profesor. ¿Quiere que le diga la verdad? ¿Quiere la verdad? ¡Le traigo más pinche tiesa que perro envenenado! ¡Mira! Dale, Valeria, ya dime. No, bueno, prométeme que no te vas a enojar. ¡Que no! ¡No me voy a enojar! ¡Ya dime! Es que... ¡Ay, no! Es que sí te vas a enojar, Regina. Yo no quiero que te enojes conmigo. ¿Qué hiciste, Valeria? No me digas que regresaste con el cacas. ¿Y si te dijera que nada más fue un poquito? ¿Regresaste o no regresaste con Marco? Ay, bueno, pero todos cometemos errores, ¿no? Ay, no, Valeria, pues a mí se me hace que tú desde que naciste ya venías bien mensa. Nadie comete 18 veces el mismo error, no mames. Ay, pero no te enojes, Regina. En verdad que esta vez iba en serio, te lo juro. Las 17 veces pasadas me dijiste lo mismo y las 17 te puso el cuerno. Bueno, ya, esta que ya sea la definitiva, ¿vale? Neta, solamente a ti se te ocurre regresar con Marco. ¿Regresaste con Marco, Valeria?
Pero poquito, nada más. ¿Entonces ya vas por la corneada número 18? Tu nombre ya debería de estar en el libro de los récords Guinness. ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué me perdí? De que Valeria regresó con Marco. ¿En serio regresaste con Marco, Valeria? Sí, pero esta ya es la definitiva. Solamente tú aguantas 18 corneadas. Ya solamente le falta ponerte el cuerno con tu hermana. Emilio, esa vez fue la número 17. Emilio, ¿me puedes pasar la tarea? Es que no puedo, es que mi mamá me ha dicho que no le tengo que pasar la tarea a nadie. ¡Ándale! Yo no le voy a decir a nadie que tú me la pasaste. Bueno, mira, si quieres te puedo explicar, pero eso sí, pones mucha atención porque solamente te lo voy a explicar una vez. ¡No! ¡No! Mejor que me repruebe el profe. Un favor te estaba pidiendo. No, o sea, es que yo sí te la paso. Va, a ver, pasa. Pero es que al rato que tengas un trabajo de verdad, no te van a hacer el trabajo. Bueno, ese ya va a ser problema mío. Tú pásame la tarea, porfa. Ok, ok, yo te paso la tarea. Sale, pues pásame. Pero es que en lugar de hacerte un bien, te haría un mal. Te prometo que va a ser todo lo contrario, Emilio. Tú pásame la tarea, por favor. Sí, Emilio, ya pásale la tarea al pobre de Ramiro. Porque ya me estás empezando a hartar, hijo. Ok, ya, te la paso. Ok, sí, pásame. Vaya, vaya, por fin. Ya, pásamela, pásasela. Ya, dámela, ya, dámela. Pero antes de pasártela, te explico cómo se hace. ¡Oh, que la ching! Es que no debería de ser así, güey. Ya no se va a juntar con nosotros, ¿eh? Ya no se va a juntar con nosotros. Porque siempre nos hace lo mismo. Es que yo le dije a Karina, no le digas a nadie. Y fue y le dijo a todo el salón la chismosa. Ay, Valeria, todavía tú vas y le cuentas sabiendo que es bien pinche chismosa. Pero ya no le voy a contar nada, ¿ok? Que esto quede entre nosotras. Y no le vayas a contar por nada del mundo lo que te acabo de decir. Ay, ¿y tú crees que voy a seguir confiando en ella, Regina? ¿De qué chismosa estamos hablando? De Karina, que es una pinche chismosa. Pues a mí me cae bien Karina. Ay, pues entonces lárgate con esa pinche chismosa, Emilio. ¡No, espera! A mí se me hace que también te quiere bajar al novio, güey. Pues no creo, ¿eh? ¿Y tú cómo sabes? Pues porque a Karina le gustan... Le gustan que no sean Emilio. Ay, pues si a Emilio también le gusta que se vaya con esa pinche chismosa. ¿Qué pasó, chavos? ¿De qué chismosa estamos hablando? De Karina. La verdad sí es bien chismosa, chavos. A mí me cae mal. ¿Por qué? ¿Usted qué le hizo? Pues casi nada. Le dijo a la directora que me encontró besuqueándome con una profesora atrás de los baños. ¿Y no era cierto, profe? Pues sí, pero esas cosas no se andan divulgando. ¡Oli! Oigan, ¿no quieren escribir en el chismógrafo? ¡Claro! A ver, eso solo es para llamar la atención. A mí no me gustan esas cosas. ¡Emilio! Escucha esto. ¿Quién es el más inteligente de tu salón? ¡Emilio, Emilio, 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 Emilio! Eso ya lo sabía. Dime algo que no sepa. Por mayoría de votos. Y miren, lean la pregunta 7. ¿Quién es el más guapo de tu salón? ¡Ramiro, Ramiro, Ramiro! ¡Emilio, Emilio! ¡Le gustas a alguien! ¡Sí! ¡Le gusto a alguien! ¿Le gusto a alguien? Claro, con esta percha las traigo muertas. ¡Ah, esta está buena! ¿Quién es el más borracho de tu salón? El profe, el profe, el profe, el profe. ¡Oigan, esas son puras mentiras! ¡Ah, profe! ¡Me eches un pedo por lo menos para saber qué anda por aquí! ¡Puras mentiras, dice ese chismógrafo! Nada más lo balconean a uno de a gratis. Y esa vez en el convivio que se puso a bailarle la lechuza a la directora. Yo nunca le bailé la lechuza a la maestra directora, Emilio. Ah, no, si hasta lo tenemos grabado. Por eso digo que yo nunca le bailé la lechuza. El ratón vaquero sí, pero la lechuza no. ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya listos para darle? Siéntense, siéntense. ¡Oiga, profe! ¿Qué acabo de ver? ¿Qué? ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó? Acabo de ver una cosa horrorosa. ¿Qué viste? Mira para allá. Pues yo nada más veo al profe. ¿Y ya viste más abajo? ¿Qué? ¡Ay, guácala, profe! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó? Es que se le ve. El huevo que nos pidió ayer era para hoy o para mañana, profe. Para mañana, chavos. Así que ya saben, se los encargo mucho. Ahora sí, Emilio, ¿qué me ibas a decir? Bueno, es que así como decirle, pues... ¡Ey, Emilio! Estoy aquí, hijo, no en el techo. Sí, profe, no, es que estaba viendo que hay goteras. Ah, bueno. Bueno, pero ya, ¿qué me ibas a decir, hijo? Ah, bueno, es que los escritorios no son para sentarse. Profe, lo que Emilio le quiere decir es que se le remarca mucho el...
¡El brazo es lo que se le remarca mucho! Es lo que le quería decir, profe. ¡Ay, chavos! ¡El favor que me hacen! Y eso que nada más llevo 3 días yendo al gimnasio. Pero veo que ya empiezan a ver los resultados, ¿eh? Emilio, ¿cómo que no vas a venir a la escuela? Yo nunca te di permiso de faltar. Es que me siento mal, Ramiro. Pues te sientas bien y te vienes a la escuela. Todavía estás a tiempo, Emilio. O si no, ¿con quién me voy a reír en las clases? No voy a ir, Ramiro. Además, tengo justificante. Oye, Emilio, ¿qué no se supone que tú ya te sentías bien? Hay veces. No siempre, hay veces. Está bien, entonces nos vemos mañana, mal amigo. Tutoriales de cómo sobrevivir en la escuela sin tu mejor amigo. ¡Emilio, te necesito! ¡Ay, ya cállate, Ramiro! No nos dejas de escuchar la clase, ya mañana viene Emilio. Para ti es muy fácil porque tú solamente eres su novia, pero yo soy su mejor amigo. Eres un exagerado, neta. Nadie va a entender mi dolor. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué tienes, hijo? Es que no vino Emilio a la escuela y con él hago todo. ¿Todo? Todo. Pues sí se le extraña, Ramiro, pero ya mañana vendrá otra vez y lo volveremos a ver. Está bien, profe, trataré de ser fuerte. ¿Quiere un pañuelo? Gracias, hijo. Lo voy a guardar. Bueno, y esta fue nuestra exposición. ¿Alguna pregunta que tengan, compañeros? Yo tengo una. A ver, ¿cuál es tu pregunta, compañero? ¿No sienten como que les faltó hablar más sobre la Riviera Maya? Es que nada más nos tocaba investigar eso a nosotros. Pero como que sí les faltó, ¿no, profe? ¿Usted qué opina? A ver, cabrón, ahorita donde tú pases a exponer y te falta un pedacito, así es el más mínimo, vas a ver, güey, porque quedamos en que no nos íbamos a hacer preguntas entre nosotros. Y no, perdóneme, profe, pero es que este pendejo no entiende instrucciones. ¡Compañerismo, güey! ¡Compañerismo! ¿Qué haces aquí, Emilio? ¿Siempre eres el primero que entra al salón? No voy a entrar, Ramiro. Se me olvidó el citatorio firmado que nos pidió el profe. Uy, tú no te preocupes, Emilio. Haces como que lo buscas y nunca lo encuentras. Pero no le digas que no lo trajiste. Tú siempre seguro de ti mismo. Tienes razón, Ramiro. Así se va a cansar de esperar y me va a decir: no hay problema, mañana me lo traes. Pues sí, ya hay que entrar. ¡Chavos! ¡Quiero sus citatorios firmados por sus papás! ¡Claro que sí, profe! Estoy segurísimo de que lo traje y no se me olvidó en mi casa, ¿eh? Ok, dámelo, hijo. Sí, aquí lo tenía justamente preparado para dárselo a usted, profe. Aquí hay mucho talento para la Rosa de Guadalupe, ¿eh? ¡Yo te espero, Emilio! ¡Yo te espero! ¡Es que yo lo había puesto aquí! ¡Le juro que sí lo traje! ¡Sí, eso dicen todos! A ver, Ramiro, tu citatorio, hijo. ¡Ah, no! ¡Yo no lo traje! ¡No, hombre! Le enseño esas calificaciones a mi mamá y se me infarta. Ya ves, Emilio, aprende a Ramiro. Aparte de que reconoce que no trajo el citatorio, cuida a su mamá. Pero sí lo traje, estoy seguro de que sí lo traje. Espere. Yo te espero, yo no llevo prisa, hijo. Es que yo lo había metido en un libro. No lo trajiste, ¿verdad, Emilio? ¿Y Ramiro te dijo que mintieras? Sí. Vamos, nos vamos a calificar entre todos la tarea, ¿sale? Y cuidadito quien califique mal. Pues así que acaso tiene calificarnos nosotros. Ah, o sea que le pensabas poner de más a tu compañero, Ramiro. No, pensaba ponerle de menos. Oye, Ramiro. Bueno, Emilio, a veces no te caería mal ser un poquito más humilde. Lo que yo saco es por mi esfuerzo. Que tú no te esfuerces no es mi problema. Pues aunque no lo parezca, sí me esfuerzo mucho. ¿Ah, sí? ¿En qué? En copiarte. Pero es que a veces pones tu brazo así, no puedo. Bueno, ya, les voy a pasar las libretas aleatoriamente, ¿sale? Emilio, ten. Profe, esa es mi libreta, ¿se la va a dar a Emilio para que me la califique? Sí, ¿por qué? No, pues gracias, ya estuvo que reprobé. ¿Por qué? Pues porque Emilio sí califica bien las libretas. Bueno, ya, Ramiro, tú ten la de Emilio. No, hombre, pues ya estuvo que yo también reprobé. Bueno, ¿y ahora tú por qué, Emilio? Porque dudo mucho que Ramiro sepa cuáles son las respuestas correctas. Pues hay que irnos presentando, ¿no, chavos? Para que nos vayamos conociendo mejor entre nosotros. Empiezas tú, hijo. Ok. Hola. Yo me llamo Tiburcio. No. Sus nombres, no sus apodos. No, así me llamo. Tiburcio. Tiburcio Gutiérrez.
¿Divorcio? Pues que tus papás de plano no te querían. No, es que así se llamaba mi abuelo. Tiburcio. Ya, hijo, prosigue. Tengo 24 años. ¡A la madre! Pues si todos entramos a la universidad a los 18, tú ya tendrías que estar trabajando. Pues qué, ¿volviste a repetir la primaria o qué? ¡No mames! No, no es cierto, hijo, ya, sigue, sigue. Bueno, y quiero estudiar derecho. ¡Qué bueno! ¡Para que te cambies ese pinche nombre tan culero! No, no es cierto, hijo, no es cierto. ¡Ustedes qué se ríen! No, ya, sigue, hijo, por favor. Y bueno, mi pasatiempo favorito es jugar. ¡Mi pasatiempo favorito es! ¡No mames! ¡Tiburcio! No, no mames, ya estuvo. Es que yo ni siquiera la volteé a ver, Regina. Ah, ¿no? Pero si casi te vas atrás de ella. ¿Pero atrás de quién? Yo no volteé a ver a nadie. No, ya, neta, Emilio, neta, en serio, ya. No, pero es que yo no volteé a ver a nadie. Te lo juro, Regina. Ya, Regina, ya, bebé, vente para acá. No se vale que tú estés llorando. Ay, tú ni te metas, metiche. Esto es entre Regina y Emilio. A mi amiga no le vas a estar hablando así. Primero cuida tus palabras, güey. Oye, Regina, Ramiro, solamente... ¿Solamente qué? Luego te defiendo, Ramiro. Es que ni siquiera yo... No, ya, Emilio, ya, neta, vete para allá, por favor. Siempre me haces lo mismo, Emilio. Ahora resulta que siempre te hago lo mismo. Neta, ya, Emilio, vete para allá. Deja que se tranquilicen las cosas y ahorita lo platican y lo arreglan. Ya vente, Emilio, neta, ya. Si no te quiere creer, es muy su problema. ¿Qué pasó, chavos? ¿Ahora por qué se están peleando? Porque Emilio no puede contener sus instintos de macho y le anda viendo las nalgas a la maestra de inglés. ¿A la maestra de inglés? ¿Qué pasó, hijo? ¿Cuándo te he pedaleado yo tu bicicleta? ¡Otro! ¡Que no le estaba viendo nada a nadie! A ver, ya, hay que tranquilizarnos un chingo. Hay que dejar que se tranquilicen y ahorita que lo platiquen ellos. Opino lo mismo que esta metiche. A ver, ¿cómo que metiche, baboso? Emilio, ¿qué pedo, Ramiro? ¿Por qué vienes con esa playera de la selección mexicana? Pues es la vestimenta tradicional del 15 de septiembre que nos pidieron para hoy. Pues sí, pero era algo tradicional mexicano. ¿Y qué más mexicano hay que un mexicano usando la playera de la selección mexicana? ¡Un camión pasajero con el tablero forrado de peluche! O las señoras que se llevan los centros de mesa en las fiestas de 15 años. ¡O los perros en las azoteas vestidos con una playera del Cruz Azul! ¡O un bochito sin la puerta del copiloto! ¡Bueno, ya! Es que no tenía la camisa de cuadros y el sombrero que nos pidieron. ¡Bueno, cabo! ¿Y tú de qué te ríes si tú vienes con la misma playera? ¡Ah, bueno! Pero yo vengo vestido así porque al rato en la salida tengo un partido de fútbol. Me veo bien, ¿no? ¡Sí! Solamente que esa playera no va con esos zapatos de punta. ¡Pero te ves bien, amigo! ¡Miren! ¡Ahí viene la India María! No soy la India María, baboso. Vengo vestida de Adelita. ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya listos para la kermés? Otro con la playera de la selección mexicana. ¿Qué no usted tenía camisas de cuadros? Sí, ¿por qué? ¡Ah, ya sé! Tiene partido de fútbol a la salida. No, ¿por qué, Emilio? Pues entonces, ¿por qué usted no vino con la vestimenta tradicional del 15 de septiembre que nos pidió para hoy? Oye, Emilio, ¿acaso hay algo más mexicano que un mexicano usando la playera de la selección mexicana? Bueno, aparte de las señoras que se roban el centro de mesa en las fiestas de 15 años. Güey, se me olvidó que hoy exponíamos. Sí, es cierto, la exposición era para hoy. No, man, nos va a cagar el profe. Tranquilícense, no vino Gonzalo. ¿Le podemos echar la culpa a él? Bueno, pues ahora sí pasen con su exposición, chavos. Sí, profe. De hecho, de eso le queríamos hablar. Es que no vino Gonzalo y él se quedó la exposición. ¿De qué hablas? Sí, profe, es que la exposición se la dejamos a Gonzalo. Y pues Gonzalo la tenía que traer, pero pues no vino. Pero si quiere le podemos marcar y decirle que nos traiga la exposición. Nada más que vive como a 4 horas de la escuela. No, 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 ya mañana exponen. Pero sí trajeron la tarea. No mames, ¿cuál tarea? No sé cuál tarea, güey. Ah, también se la llevó Gonzalo, profe. Yo digo que esta vez Valeria sí se pasó. Tú no le hagas caso. Si en realidad es tu amiga, te va a volver a hablar. Pero ¿y si ya no lo hace? ¡Emilio! ¿Otra vez estás con esta? Óyeme, baboso, yo no soy ninguna esta. Soy su novia y por eso está conmigo. ¡Emilio! ¿Vas a dejar que me hable así tu novia? ¿Y vas a dejar que me hable así este baboso que tienes por amigo? ¡Tranquilos, tranquilos! ¿Por qué no llevarnos bien? Ramiro, por favor. Emilio, desde que eres novio de Regina ya nunca estás conmigo. Ya todo el tiempo te la pasas con ella. ¿Pues será porque somos novios? ¡Claro que no, Ramiro! También paso tiempo contigo. ¡No!
llegas al salón con ella, te sientas con ella, sales al receso con ella, haces la tarea con ella. Oye, 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 contigo yo no hacía tarea. Bueno, no, ya solamente falta que vayan al baño juntos. Bueno, es que a veces... ¡No se vale que esta bruja me haya quitado a mi mejor amigo! Oye, Ramiro, respeta a Regina. ¿Ahora hasta la defiendes a ella? Esto es imperdonable, Emilio. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Terminando una amistad de casi 8 años. ¿Y eso por qué o qué, chavos? Porque dice que desde que estoy con Regina ya no le hago caso a él. Eso sí es cierto. Desde que estás con esta bruja... ¿Qué diga, Regina? Ya ni nos pelas. Buenos días, chicos, rapidísimo. Agarramos nuestras cosas. Los voy a cambiar de lugar por número de lista. ¿Pero por qué, orientadora? Si así estamos bien. Yo le copié a Emilio y Emilio me copia a mí. Bueno, muy pocas veces pasa eso. Pero así estamos bien. Sí, maestra, así estamos bien. ¿Qué necesidad? A ver, chicos, ¿no escuchamos indicaciones? Agarran sus cosas y se salen. Los voy a reacomodar por número de lista. Regina, nos van a separar, bebé. ¿Ahora con quién voy a desayunar entre las clases? Orientadora, pero es que así estamos bien, así nos puso el profe. ¡Rápido, Regina y compañía! ¡Agarran sus cosas y se salen! ¡Ay, pinche vieja! Ni en su casa la han de soportar, güey. A ver, chicos, me van a formar 2 hileras. Una de niñas y otra de niños. ¡Emilio! ¡Suéltale la mano a tu compañera! ¡Ay, maldita vista de gavilán que tiene! Pero eso sí es envidia. ¡Claro que no, Ramiro! Bueno, sí, poquita. A ver, del 1 al 10, pasan a sentarse. De adelante para atrás. Ha llegado mi momento, Emilio. Lo siento mucho. Adiós. No, no, Ramiro, no te vayas. Llévame contigo, por favor. Me voy a portar bien, por favor. Lo siento. Yo te extrañaré. Emilio, te callas y te pasas a tu lugar, por favor. Sí, sí, ya voy. ¡Ramiro! ¡Ramiro! Ahorita que se vaya la orientadora me paso para allá. Sí, sí, sí. ¡Sale, chavos! ¡Pues ya mañana nos vemos! No mames, no mames. ¿Ahora qué traes, Ramiro? Es que se me atoró mi pie en la reja. ¡No puede ser contigo, Ramiro! A ver, te ayudo a sacarlo. ¡No se puede, profe! ¡No sale! A ver, te vas a hacer para atrás y poco a poco vas a ir subiendo el pie. ¡Sí, sí! No, es que no puedo, profe, me voy a quedar sin pie. A ver, no digas tonterías. Así como entró, tiene que salir. ¡Es que no sale, profe! Alguien vaya al baño por un jabón para hacer espuma. Aquí está el jabón, profe. ¿Y con qué voy a hacer la espuma? ¿Con saliva? ¡Tráeme agua, hombre! Sí, 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 profe. Aquí está el agua, profe. A ver, quítate el zapato y el calcetín, a ver si con espuma resbala. ¡No resbaló, profe! ¡No sale, no sale! A ver, mejor háblenle al conserje. Pues así como lo veo va a ser bien canijo, profe. Es que se hace inoxidable y ese no se malea. Si quiere, le hablo a un amigo que es herrero. A ver, chavo, nada más vas a hacer tu piecito para allá, ¿sale? ¡Sí! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¿Qué? ¿Por qué todos me ven así? ¡Profe! ¡Profe! ¡Se metió un perro! ¡Oye, Ramiro! ¡Profe! ¡Ramiro me dijo perro! ¡Tú no, menso! ¡Ese perro! ¡A ver ya, Emilio! ¡Cálmate! ¡Y tú también, Ramiro! ¡Voy a sacar el perro y se callan! ¡Tenga cuidado, profe! ¡No vaya a ser bravo! ¡Ay! ¿Cómo crees, Ramiro? Antes de ser profesor, era entrenador de perros. Mira, mira. Pues por lo que veo no le funcionaba. Pues no tanto. Pero bueno, pásame esa escoba mejor, Ramiro. No, profe, no le vaya a pegar. Tranquilízate, hija, nada más es para espantarlo. Ok, pero no le vaya a pegar. A ver, perrito, a ver. Me asombra que a estas alturas el profesor todavía tenga todas sus partes del cuerpo. A ver, Emilio, ya cállate y mejor ve por el conserje, hijo. A ver, chavos, háganse para atrás y usted también, profesor, porque estas maniobras son muy peligrosas. Nada más tenga mucho cuidado, don Fermín, porque ese perro es bien bravo. Ah, ¿cómo cree, profe? Estos perritos son muy amigables. A ver, perrito, salte para... Mendigo perro parece hermano del demonio de Tasmania. Yo le dije, don Fermín. Y bueno, ¿no saben de quién es el perro? Profe, ¿puedo pasar? Ay, estás aquí, solo vino. ¿Es tu perro, hijo? Sí, nada más que me siguió de mi casa hasta la escuela y no se quiso regresar. Ah, bueno, nada más te voy avisando que ya nos debes un conserje. Pero sí es bien amigable, no hace nada. A ver, ya, ya, ya. Voy yo. Charlie, ¿hoy viene el profe Emilio? No mames. ¡Dijo que no, güey! ¿Qué hacen, güey? Estamos jugando un juego. Se llama Charlie. ¡Ay, ese pinche juego ni es real, güey! No sirve. No, güey, sí sirve. Mira, hazle una pregunta. A ver, va. Charlie, ¿cuántos años tengo?
No, pendejo, de sí o no. Ah, sí, sí, Charlie. ¿Qué hacen jugando con ese juego? ¿Qué no ven que ese juego es del Satanás? Ay, ¿cómo cree, profe? Bueno, ¿y qué? ¿Sí sirve? ¿Le puedo preguntar algo? Sí, claro, dese. Ahí voy. Charlie, ¿mi esposa me es infiel? Y, profe, dijo que sí. Ah, no creo. Pero, a ver, bueno, va, ahí voy. Charlie, ¿el plomero sigue en mi casa? No mames, profe, volvió a decir que sí. Desgraciada vieja. Yo no estaba hablando mal de tu amiga, ni siquiera sé quién es tu amiga. Ah, ¿no? ¿Y entonces quién está de chismosa inventando que Noemí está embarazada? ¡Esa fue Yatsiri! Digo, si querían saber. Además, yo ni siquiera lo inventé, a mí me contaron. Bueno, ¿y si mi amiga estuviera embarazada, a ti qué? Pues nada, a mí solamente me contaron. ¡Ya! ¡Se van a pelear o van a seguir hablando! Siempre quise decir eso, chavos. ¡Ay, eres una pinche chismosa! ¡Ay, mejor cállate! ¿Por qué no vas con Yatsiri y le preguntas quién inventó el chisme? Yo no tengo nada que ir a preguntarle a ella. ¡Santo moquetazo que le acomodó, chavos! No, ahora sí ya valiste más. ¡Ya no se peleen! ¡Ay, Dios mío, mi diente! Te dije que no te metieras, Emilio. Esto es cosa de mujeres. ¡Ya pégale! Dale, Regina, no te dejes, bebé. Dale, tú ni te metas, babosa. Y yo puedo hablar de quien a mí se me dé la regalada gana. Vámonos, Emilio. Sí, voy atrás de ti. A ver. Ya no entendí. ¿Está o no está embarazada Noemí? Chicos, mañana pueden venir de ropa de casa. ¿Escuchaste, Roberto? Es de ropa de casa. Ropa de casa. A ver, Ramiro, ya lo dije yo. Ya sé, profe, pero es para que esta vez no venga con el uniforme. A ver, bueno, ya. Va a ser de ropa de casa. ¿Ok, chavos? De ropa de casa. Ya. Ya me callo. ¡Ay, pinche Robert! ¡Te dijimos ropa de casa! No, es que no puedo. Güey, pues es que el uniforme se me ve bien. ¿Se me ve formal? ¡Cabrón! ¡Es un convivio, no una boda! ¡A ver, qué está pasando aquí! Nada, profesor, es que... ¿Usted también? ¿Yo también qué? ¡Dijimos ropa de casa! Pero si esta es mi ropa de casa. Es que usted también, profesor, ya parece retrato con esa camisa. Yo pensé que era su uniforme. ¡Es mi personaje! ¡Pinche escuincle! Además, mi mujer se enojó conmigo y me quemó toda mi ropa. Ramiro, ¿se lo pasas a Regina? Pero es el último, Emilio, porque no me gusta estar de paloma mensajera. Ten, Regina. Oh. Ramiro, ¿se lo pasas a Emilio, por favor? ¡No, ya estuvo bueno, Regina! ¡Ay, ándale! ¡Por favor, no seas payaso! ¡Ay, ay, ay, chavos! ¿Qué está pasando ahí atrás? Regina y Emilio me tienen de su paloma mensajera pasándole sus papelitos. ¡Ah, con que pasándose papelitos en mi clase! A ver, Regina, pásame el papelito. ¡Ay, no, profe! ¡Porfa, no! ¡O me lo pases, Regina, o te sales! ¡No, Regina! ¡No se lo pases! ¡Uy, pues ya que tenga! A ver, como es tan importante, yo creo que a todos nos interesa lo que dice el papelito, ¿no? A ver, dice... ¡No, profe! ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, dice... Me gustas más que las matemáticas. Y eso ya es decir mucho. ¿Eh? Tú me gustas más mi bomboncito cubierto de chocolate. ¡Ay, profesor! Yo no hablo así, no sea payaso. ¿Quieres ir por un pambazo en el receso, mi pedacito de suma? Claro que sí, mi pedacito de terrón de azúcar. ¡Ay, bueno, ya no, profe! Así empiezan. Y ya después te reclaman hasta porque respiras. Ay, ¿me das agua, Ramiro? No, güey, no es agua, es tequila. No mames, Ramiro, ¿trajiste tequila a la escuela? Sí, pero shh. A ver, dame. Ten, güey, pero cállate. Van a ver con el maestro. No, Regina, espérate, ¿no? Maestro, Ramiro trae tequila en su botella. ¿Tequila? Está loca, profe. Ay, claro que sí, Ramiro, yo escuché cuando le dijiste a Emilio que traías tequila. A ver, Emilio, préstame la botella. Tenga, a ver. ¡No chingues, Ramiro! ¡Esto es mezcal! ¡Ah, con razón me sabía más fuerte! ¡Vete a la dirección! ¿Pero no me va a dar mi botella? ¡No! ¡Queda confiscada! ¿Por qué me dejaste, Elizabeth? ¡Tragos amargo, licor! ¡Ramiro y compañía!
¡Vengan para acá! ¿Qué pedo, güey? ¿Ahora qué hicimos? ¡No sé! ¡Vamos! ¡Denme esas chamarras que no son del uniforme! ¡Porque ya me cansé de decirles que no quiero chamarras que no sean del uniforme! ¡No! ¡No, maestra! ¡Ya van como 3 chamarras que me quitan! ¡No me importa! ¡Y sigan trayendo chamarras que no son del uniforme y se las voy a seguir recogiendo! ¡Porque en la junta de padres de familia ya habíamos llegado a un acuerdo! ¡No! ¡No, orientadora! ¡Ya me lo quito y lo guardo! ¡No voy a volver a hablar! ¡O me dan la chamarra o se van suspendidos 3 días! ¡Ah, no! ¡Pues así por las buenas! ¡Sí, verdad! ¡Eso, mi orientadora! Y el lunes espero a sus papás en la orientación para que se las pueda devolver. Regina, ve para acá, dame esa chamarra que no es del uniforme. Ni modo, ahí va otra chamarra. Como si escribiéramos con la chamarra. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué hora? ¿Por qué esas caras o qué? Nada, profe. La orientadora nos quitó nuestras chamarras que porque no eran del uniforme. ¡Ustedes no se preocupen, chavos! Voy a ir a hablar con esa orientadora y van a ver que les van a regresar sus chamarras. Pobre, de seguro lo corren. Ahora nos vamos a quedar sin chamarra y sin profesor. ¡Venga, chavos! ¡Aquí están sus chamarras! ¡Gracias, profe! ¿Y se puede saber qué hizo para que se las regresaran? Hay cosas de las que no estoy muy orgulloso, chavos. ¡Viva México! Con una troca salió de Durango a las 2:00 de la mañana. ¡Viva México! A decirle a que no me supo amar, que chingue a su madre. Pero conste que si nos cachan, yo voy a decir que tú me obligaste. ¡Ya, Emilio, vámonos! ¿Y qué hacemos aquí? ¿No se supone que íbamos a ir al parque? Regina, ¿podrías callar a tu novio por solo 5 minutos? Solamente vamos a comprar cervezas y ya. Sí, ya, Emilio, pareces cotorrito, mi amor. Ok, está bien.
pero dudo mucho que nos vendan las cervezas. Tú no te preocupes, Emilio. Le gusto a la cajera. Nos las va a vender. Tú confía en mí. Bueno, y ya que no nos quisieron vender las cervezas, ¿qué vamos a hacer? ¿Jugar con los niños de 5 años? Les juro que una vez me guiñó el ojo. ¡Yo la vi! ¡Ay, miren! ¡Un vagabundo! ¡Oli, señor! ¡Lárgate de aquí, perra! ¡Ese vagabundo no es muy amigable que digamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corran! ¿Qué pasó, chavos? ¡No me digan que se están saltando la clase! ¡No, bueno! ¡Eso ya se colmó! ¿Qué hace usted aquí, profe? ¡Oye, Emilio! ¿Piensas que eres el único que no quiere entrar a la escuela? Bueno, no. ¿En dónde consiguió esa cerveza? ¡Se la quitó un vagabundo que estaba allá atrás, chavos! ¡Le dije que estaban regalando una casa y que se me apendeja y que se la quito! ¿Qué no es el vagabundo que viene ahí? ¡Va a ver! ¡Regrásame mi cerveza! ¡No estás regalando ninguna casa! ¡Sí, sí, chavos! ¡Vámonos, corran! Yo digo que fue pura suerte, güey. Perdonen que me meta en su plática, caballeros, pero la suerte no existe. ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Ahora por qué tan elegante? No, Emilio, te equivocas. No es elegancia, es clase. O sea, sí, güey, pero... A ver, para empezar, ¿por qué estás fumando? Aquí ni se puede fumar. ¿Ahora tú me vas a decir lo que puedo hacer, Emilio? No, o sea, es que te pueden suspender. Bueno, ya, eso no tiene importancia. ¿De qué estaban conversando? Ah, es que Manuel Longa se encontró 50 pesos y pues le digo que tiene mucha suerte. Así que piensan que la suerte existe, chavos. ¡Profe, que aquí no se puede fumar! ¿Ahora tú me vas a decir lo que puedo hacer? ¿A tu autoridad? Güey, neta, lo que se estén metiendo estos dos, yo quiero. Ay, mi estimado Manuel Longas, mi única droga es tener clase. Veo que también usted está viendo esa serie, profe. Sí, sí, la verdad es muy, 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 muy buena, muy buena. Sí, es muy buena. Comparto sus gustos, profesor. No, neta, yo quiero de esa madre, güey. Ay, pues es que sí está guapo. Ay, güey, no manches, es el profesor. Ay, ¿eso qué tiene? Tú porque tienes gustos feos. Como Emilio. Neta, no te va a hacer caso. No te va a hacer caso. Además, creo que tiene novia. A ver, tranquilízate, Regina. No te dije que me voy a casar con él, ¿o sí? Además, solo te dije que se me hace guapo. ¡Güey, no mames! ¡Me volteó a ver! ¡A ver, Valeria, ya te callas, por favor, hija! Sí, ya, profe, me callo, me callo. Güey, imagínate que con esa voz me diga te amo. Pero lo bueno es que no te querías casar con él. Ay, bueno, pero una relacioncita de un año a nadie le hace mal, ¿eh? Oye, Valeria, ¿qué tanto le ves al profesor? Valeria. ¡Ey, Valeria! Mande. ¡Valeria! ¿Qué le pasa a su compañera, chavos? Es que tiene el síndrome de pendejez aguda. ¡Cada día están más raros ustedes! ¡Esto ha de ser porque no desayunan en sus casas! ¡De veras! ¿Trajiste la baraja, güey? Claro que sí, pues ni que fuera libro para que se me olvidara. ¿Qué pasó, profe? ¿Va a jugar, sí o no? Va a ser de 2 pesos, hoy que vengo billetudo. ¡Ah, no, ma! ¿Cómo que de 2 pesos? Pues ni que fuéramos niños de kinder. No, que sea de 10 pesos, así no nada. ¡Ah, muy sacale punta! Va, que sea de 10 pesos, hoy que vengo con suerte. No manches, profe, ahora sí se está pasando de lanza. ¡Ay, no, que muy sacale punta! Que ahora sí vengo con suerte, que yo soy Juan Camaney, que... Va, doblo nada más mi calificación. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. No, ¿qué va, profe? ¿O qué? ¿Miedo? Ah, profe, es que ya había sacado 10, ya hasta le había dicho a mi mamá. Ni modo, Dieguito, deudas de juego son deudas de honor. ¡Venga, chavos! ¡Otras 3 vueltas a la cancha! ¡Eso, chavos! ¿Qué onda contigo, mi Manuel Longas? ¿Por qué no estás haciendo los ejercicios? Ah, es que no puedo hacer actividades deportivas, profe. De hecho, ahí traigo mi justificante. A ver, enséñame tu justificante. ¡Claro! Aquí tiene. ¿Qué? ¿Llevas 3 semanas de embarazo? ¡Ay, no, profe! Este es el de mi amiga. Este es el mío. ¡Abusado, hijo! ¡Abusado! Dolor lumbar. Bueno, pero por lo menos puedes caminar en la cancha, ¿no? No, es que en serio no puedo, profe. Lea más abajo. Ay, a ver, a ver. ¿Evite caminar en la cancha? Bueno, pero por lo menos puedes escribir una lectura, ¿no? No, lea más abajo. ¿Y no debe escribir resúmenes de lecturas? Bueno, pero por lo menos puedes seguir leyendo el libro del principito en el que nos quedamos. Y mucho menos seguir leyendo el libro del principito en el que se quedaron. Bueno, pero por lo menos puedes respirar, ¿no? Eso sí, profe, pero despacito.
¿Es en serio, profe? ¿Saqué 6.1? Sí, sí, Ramiro, sí. Es que también tú, hijos. Eso quiere decir que... ¡que sí pasé! Pues sí, pero de panzazo. Emilio, saqué 6.1, güey. Yo saqué 6.2, güey. ¡Te gané! ¿Es en serio, profe? ¿Saqué 9.9? Es que tuviste dos preguntas malas. Pero no es para tanto. O sea, sí sabe, profe. 9.9. O sea, me va a arruinar mi boleta. Es que en serio, no lo puedo creer. Pero si 9.9 es una gran calificación. Es que usted no entiende nada, profe. Yo nunca saqué 9.9. Ahora voy a terminar pidiendo dinero abajo de un puente. Ya cállate, por favor. Sí, Regina. Tampoco es para tanto. Ay, tú cállate, pinche burro. ¿Qué? ¿Por qué son los equipos de 3 y sabe que nosotras siempre somos 4? Ay, Regina, ya cállate, por favor. No me voy a callar. Es que siempre tenemos que hacer un debate grupal por algo que nada más tú no estás de acuerdo. Pues ni modo, no me importa. Ya cállate, por favor, Regina, y deja que el profesor dé la clase. No me voy a callar. A ver ya, Regina, o te callas o te vas a la dirección. No me voy a callar y tampoco voy a ir a la dirección porque no estoy haciendo nada malo. Bueno, ya no importa. Los equipos van a ser de 3. Pues mi equipo va a ser de 4. ¡Ah, perfecto! Entonces a ustedes no les califico. Pues nos va a tener que calificar, profesor. ¡Ay, ya, Regina! ¡Ya cállate! Si no, no te voy a pasar la tarea de física. Emilio, era tan joven para morir. Bueno, ya está bien. Pero me la pasas, Emilio. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Emilio! ¡Por fin callaste a la castrosa del salón! Es un honor para mí tenerlo aquí, señor. No estoy llorando. Gracias. Ramiro, esa posición no me la sabía. ¡Emilio, cállate! No me tienes que contar tus intimidades. Solamente ve el video.